Because he died, the curtain that lied between God and man was torn. Because he died, God's plan was realized. Tetelestai. Because he died, eternity altered. Mercy was won at the altar. Because he died, death's outbid. Because he died, I live. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, como uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, dada por el profeta Isaías, alrededor de 7 siglos antes de Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios que toma nuestros pecados. Y nos reunimos hoy, este Viernes Santo, uno de los días más sagrados de todo el año para los seguidores de Cristo, para acordarnos de que su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada. Les quiero animar que ya estén listos para tomar la Santa Cena, no solo en sus corazones, pero que tengan los elementos listos, porque cuando nos acercamos a la mesa, celebramos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Estamos en esta serie llamada ¿Por qué? Y hoy estamos pensando sobre la realidad de que Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada, todo ha sido cambiado. Así que les quiero invitar, abran sus corazones a escuchar la diferencia que fue hecha mediante Jesucristo a través de su sacrificio voluntario de morir en la cruz. Porque Él murió, aquí está lo primero. En la cruz, Él tomó mi pecado. Vivo completamente limpio. Porque Jesús murió, mi pecado fue borrado. Ha sido lavado. El Dios del universo, que es santo, 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 Dios todopoderoso, me ve a mí y le ve a usted. Y si ha venido a la cruz y ha recibido a Jesús, Él nos ve y dice, ¿qué pecado? No veo pecado. Porque Jesús murió. Escuchen estas palabras de Colosenses 2, versículo 13 al 14. Si tienen su Biblia, ábranla a Colosenses 2, 13 al 14 y entiendan lo que Dios está diciendo. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Él perdonó todos nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Porque Jesús murió en la cruz, nuestros pecados han sido lavados. Vivimos una vida completamente limpia. Quiero que se imaginen que hace 3 años la hipotecaria me llamó y me dijeron, Kevin, tienes muchos años por qué pagar, pero tenemos buenas noticias, la vamos a pagar toda. Ahora ya no debes nada, no hay ningún pago. Te vamos a mandar el papelerío. ¿Qué no sería fantástico? Pues no sucedió. No sé si alguna hipotecaria ha llamado que ya
todo está pagado cuando no has pagado. Pero Jesús viene y nos dice, porque morí en la cruz, tu pecado ha sido borrado, ya ha sido pagado. Eso es maravilloso, porque Él murió, todo ha cambiado. El Dios perfecto de los cielos ha tomado su pecado y lo ha enterrado en lo más profundo del mar a través de la obra de Jesucristo. Así que este Viernes Santo, quiero que piensen sobre la realidad de que porque Jesús murió, mis pecados han sido lavados. Así que quiero que oren, tal vez de una manera que no has orado antes, pero quiero que se pongan a pensar y oren esto en su corazón. Oh Dios Todopoderoso, has mandado a Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. Su sangre fue derramada. Su cuerpo fue quebrantado. Jesús diste tu vida por mí. Y tú lavaste mi pecado. Ahora soy limpio. Ahora soy limpio. Mis pecados están tan lejos del este al oeste. Y ahora te doy gloria. Señor, gracias por haber pagado el precio, por tomar mi pecado, por lavarme. Que tú recibas la gloria. Y ahora entiendo esto más profundo de lo que había entendido, que yo soy limpio. Oro en el nombre de Jesús para tu gloria. Amén. Así que quiero hacerle esta pregunta. ¿Puedes creer y declarar estas palabras? ¿He sido lavado? ¿Lo puedes creerlo en tu mente y decirlo con tu boca? He sido lavado. Donde sea que estés, ya estés, que estés solo con un grupo de personas, puedes decirlo. He sido lavado. Dilo otra vez. He sido lavado. Ahora dilo como lo crees. He sido lavado. Es verdad. A través de lo que Jesús hizo. Es verdad, si has venido a la cruz y has recibido a Jesucristo, tus pecados han sido lavados. Y por cierto, si realmente lo crees, cambia todo. Y nos lleva al segundo por qué. Porque Él murió, en la cruz, Él tomó mi vergüenza. Y no soy definido por mis pecados. ¿Ves? Nuestros pecados y nuestra vergüenza son dos cosas diferentes. Hay muchos cristianos que dicen, yo creo que mis pecados han sido lavados. Lo creen teológicamente y intelectualmente. Creen que Jesús murió en la cruz. Es lo que los teológicos llaman una expiación sustitutiva. Que Jesús murió y tomó nuestro lugar y tomó nuestros pecados y ahora tomamos su gracia. Y es una transacción que hay a través de Jesús. Hay muchos cristianos que dicen, sé que mis pecados han sido borrados, pero les hago esta pregunta, ¿pero tu vergüenza ha sido borrada? ¿Sabes que tu vergüenza ha sido tomada? Porque Jesús tomó tus pecados, Él también toma tu vergüenza. Y muchos cristianos dicen, todavía vivo con vergüenza. Pero si sabes lo que he hecho, sabrás por qué me siento avergonzado. Pues estas son las buenas noticias. Dios sabe lo que has hecho. Oh, pero si supieras lo que he pensado, Dios lo sabe. Oh, pero si supieras lo que he dicho, si supieras lo que hice, Dios lo sabe. Él murió por eso. Él murió en la cruz y tomó tu pecado por eso. Y dice, no solo tomé tu pecado, te libero de toda vergüenza. La vergüenza que nos ata, la vergüenza que nos avergüenza, la vergüenza que nos hace pensar que Dios, si supieras cómo soy, pero Él lo sabe y aún así nos ama, que Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Dios es el gran dador de gracia. Él levanta nuestra vergüenza. Puedes mirarte en el espejo y decir, soy una persona que no tiene vergüenza. No es que no tenga nada que avergonzarme, pero Jesús tomó nuestra vergüenza. Estaba en una universidad en Colorado no hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de hablar con todos los estudiantes de esa universidad. Así que era unos cientos de estudiantes y era un tiempo maravilloso. Pero uno de los estudiantes se me acercó después de la charla y me dijo, estoy muy apasionado ahorita para compartir mi fe. Pero me dijo, cuando pienso sobre los últimos años, no he hecho eso, no he compartido mi fe y me siento un poco avergonzado, me siento mal. Y yo le dije, no. Y me miró sorprendido y le dije, no, no te sientes avergonzado. Tal vez perdiste las oportunidades, pero Dios sabe, Dios te ha perdonado. Si ahora piensas sobre las vergüenzas, vas a perder
las oportunidades en el futuro. Así que le dije a este estudiante, no vivas con vergüenza. Jesús ya tomó eso. Ahora vive con de nuevo y valentía de caminar hacia el futuro. Así que ahora les hago esta pregunta. ¿Qué hay en este momento que los detiene porque vivimos en vergüenza? Y este es el momento, acercándonos a la mesa, recordándonos de su cuerpo quebrantado, porque Él murió, no vivimos con vergüenza. Escuchen estas palabras de Hebreos 12, versículo 1. En Hebreos 12, 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él soportó la cruz y menospreció la vergüenza, todo dolor, todo pecado. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Así que si quieren cansarse y perder el ánimo, vivan con vergüenza todos los días. Que el susurro del enemigo llene su mente, su corazón, y pasen el tiempo diciendo, la regué aquí, me equivoqué, eso fue terrible, eso fue mal. Me pongo a pensar si Dios me ama, sé que me ama, pero ¿realmente me ama? La vergüenza es una mentira. Y como el pecado fue borrado, la vergüenza también fue borrada. Y porque Él murió, Él levanta nuestra vergüenza y nos hace libre. Hace años estaba viendo un programa de televisión y unos pastores se habían equivocado y tomaron decisiones incorrectas. Pero era un panel de pastores que se reunieron y un reportero les estaba haciendo preguntas y uno de los reporteros le dijo a Ivigio, ya está con Jesús ahora, pero era uno de mis predicadores más favoritos y tuve la oportunidad de escucharlo. Era un hombre muy apasionado, con gran fe. Y este reportero le dijo a Ivigio, Pastor Hill, si tú hubieras pecado, y le dije, si tú hubieras pecado, y Ivigio lo corta, y le dijo, que no haya un sí, un tal vez. Y el reportero se confundió y no supo lo que estaba diciendo. Y lo volvió a decir, si hubieras pecado, y Ivy le dice, que no haya un tal vez un sí. Y el reportero dice, no sé lo que estás hablando. Y Ivy le dice, tú me dijiste, si hubiese. Y yo te dije, que no haya un sí. Así que no hay un tal vez. Yo he pecado. La diferencia es que mi pecado no es público. Nadie sabe de mi pecado. Solamente Jesús. Y Él lidió con eso. Y yo dije, wow, que no haya un sí. No caminamos con vergüenza porque no tenemos nada que avergonzarnos. Caminamos libre de vergüenza porque Jesús tomó nuestra vergüenza. Así que hoy, cuando venimos a la mesa, cuando estés en tu hogar y tomes de la Santa Cena, o sea, de la galleta, del pan o lo que tengas, y de la copa, recuerden que no solo su vergüenza ha sido tomada, sino también su pecado. Así que esa es la segunda pregunta. ¿Qué vergüenza necesita hoy postrar ante el pie de la cruz? Mientras tomamos la Santa Cena, pónganse a pensar, ¿qué vergüenza el enemigo está mintiendo? ¿Qué vergüenza tiene en su corazón y necesita postrar ante el pie de la cruz? Decir, Jesús, tú ya tomaste mi vergüenza, tomaste mi pecado. Jesús, te lo entrego todo. Y oro que tú me des una paz de que yo no tenga que vivir en vergüenza. Que yo no escucharé la voz del enemigo, pero caminaré en confianza que tú lidiaste con mi vergüenza. Eso te hará libre, porque Él murió. Porque Él murió, aquí hay otra cosa que necesitamos que entender. En la cruz, Él me hizo su hijo, y vivo como una hija o un hijo.
Y Jesús murió en la cruz. Él dijo, no solo he lavado tus pecados, no solo tomo tu vergüenza, pero porque pagué el precio y porque has recibido mi gracia, has recibido esta gracia, ahora tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi amado. ¡Wow! ¡Qué asombroso! ¿Han tenido una adopción en su familia? Bueno, si eres cristiano, sí, tú eres adoptado por Dios Todopoderoso. Tú has sido hecho a través de la fe de Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, leamos estas palabras. En Juan 1, versículo 12, este fue el inicio del Evangelio de Juan. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ahora eres una criatura nueva. Ese es un regalo de Dios a través de Jesús. Y cuando venimos a la cruz y recibimos a Jesucristo, Él dice, ahora tú eres mi hijo. Eso es asombroso. Eso es maravilloso. Eso es realmente hermoso. Y ahora somos más hermosos ante los ojos de Dios, más de lo que podemos entender. Tú eres tu hijo amado. Y no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de manejar con mi hijo Nate y su esposa Nate se mudaron a Michigan y ahora él es un pastor en esa iglesia. Así que tuve la oportunidad de manejar con él de Monterrey a Michigan y mientras nos acercábamos al final del camino, él me dijo, gracias, gracias por hacer esto, gracias por tomarte el tiempo y realmente lo aprecio. Y como padre, mi corazón se enterneció. Como padre, dije, ¿qué no haría yo por mi hijo? Yo haría todo por él. Y le dije, Nate, ¿te puedes imaginar algún día cuando tu hijo, su primer hijo es un niño? Dije, tu niño Cohen ya sea un hombrecito y se está mudando con su esposa. Quiero que te imagines manejando con él y qué gran privilegio sería eso para ti. Y él me dijo, bueno, no lo podríamos hacer ahorita porque sus piernas son muy cortitas, él no podría alcanzar el volante, no podría alcanzar el acelerador y el freno. Él estaba bromeando, obviamente, y le dije, Nate, ya, en serio, ¿qué no harías por tu hijo? Y él me dijo, yo haría todo por él. Y yo le dije, tú apenas lo estás conociendo, ni siquiera tiene 2 años. Imagínate cuando lo has conocido por toda una vida, lo que harías por él. Y así es el corazón de Dios hacia nosotros. Él nos ve como sus hijos amados y nos dice, yo haría todo por ti. Y lo ha hecho. Por tanto, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si has venido a la cruz a recibir a Jesús, tú eres su hijo, porque Él murió, somos sus hijos. ¡Qué gran regalo es ese! Deténganse un momento y oren esto conmigo. Dios, gracias. Dios Todopoderoso, gracias que tú nos has llamado a tus hijos, que tú nos amas con un corazón de un padre perfecto, que tú nos llamas tuyos. Y no hay nada que tú no harías por nosotros, porque ya lo has hecho cuando dices tu vida en la cruz. Señor, ayúdanos a caminar en entendimiento. Que no solo nuestro pecado ha sido perdonado, nuestra vergüenza ha sido levantada. Somos hijos de Dios Todopoderoso, amados y apreciados, adoptados en tu familia, no como seres humanos, pero por tu mano. Y te damos gracias por esta realidad. Amén. Aquí hay otra pregunta. ¿Permitirá que Dios susurre su profundo amor paternal y lo recibirá? Ahorita en este momento, silencie su corazón y di, Dios, recuérdame que soy amado, porque a veces nos olvidamos. Tomará un tiempo de silencio en las siguientes 24 horas y di, y te alejas de todo y solo di, Dios, recuérdame que soy tu hijo, recuérdame que soy apreciable y Él lo hará porque Él anhela recordarte de esa verdad. Porque Él murió, hay más. Porque Él murió en la cruz, Él destruyó el poder del pecado, del infierno y de la tumba. Y por eso, soy valiente y camino en su victoria.
En la cruz, Jesús tomó y rompió el poder del pecado, del infierno, del enemigo, de la tumba. Jesús ha ganado y rompió el poder del enemigo. Por eso soy valiente y puedo caminar en victoria. No porque soy victorioso en mi poder, pero porque nos sostenemos en la victoria de Jesucristo. Su victoria se hace mi victoria porque somos adoptados. Hemos heredado todo lo que Él tiene. Hemos heredado su victoria. Porque Él tiene victoria, nosotros tenemos victoria. Eso es maravilloso, es glorioso. Eso es, en los días más oscuros, hay que recordarnos de la muerte de Cristo. Hay que recordarnos la luz que fue derramada. No solo en Pascua, pero lo que estableció la mesa de la comunión, no solo la mesa de comunión, sino la mesa de Dios en nuestras vidas. El Viernes Santo vimos el precio que Jesús pagó y la victoria que ganó. Vayamos a Romanos 6:13. En Romanos 6:13 leemos: No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos, somos esclavos de la ley, somos libres y podemos caminar en la victoria de Jesucristo. Ese es el momento que nos detenemos y decimos: Jesús, tú ganaste la batalla y porque me llamaste es tuyo, yo camino en esa victoria. Así que Jesús, esta es una oración, que caminemos y vivamos en la victoria que tú ya has ganado. Que nos recibamos humildemente esta postura, esta confianza, esta conciencia de fortaleza y poder. Y esa certeza de victoria, que incluso en esta vida va a haber batallas. Jesús, tú ya ganaste la guerra. Y en la cruz, tú fuiste victorioso. Y en la tumba vacía, tú firmaste la verdad de lo que tú ya hiciste en la cruz. Jesús, permítenos caminar en la victoria. Por tu gloria. Amén. Así que quiero que se pongan a pensar en esto. Caminará y vivirá con la certeza que la batalla ha sido ya ganada y que Jesús está en el trono. Caminará cada día y cada momento en confianza que Jesús ganó, Jesús está en el trono y yo soy su hijo, así que camino en victoria. Un más, ¿por qué? Porque Él murió en la cruz, Él terminó la obra. No necesito añadir a lo que Jesús ya ha hecho. No hay nada que pueda añadir a la obra de Jesús en la cruz. Y otra vez, si hemos sido cristianos por un largo tiempo, sabemos que no necesitamos que hacer algo para que Jesús nos ame, para merecer su perdón. No necesito que hacer nada porque Jesús pagó el precio. Pero a veces actuamos así, que necesitamos hacer algo para ganarnos ese amor y ese perdón. Pero todo lo que hacemos es una respuesta a la gracia. En Juan 19:30, Jesús está en la cruz, está tomando nuestro pecado, nuestra vergüenza y está ganando la victoria. Leemos esto en Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Jesús tenía la certeza que en la cruz Él ganó la batalla, Él ganó, Él pagó el precio y todo se ha cumplido. No añadimos a lo que Jesús ya ha hecho. Nuestra salvación no se basa que en la obra de Jesús y cuántas ofrendas doy. No, es la obra de Jesús en la cruz. La salvación no es la muerte de Jesús en la cruz y cuántas horas me doy voluntario en la iglesia. No, nuestra salvación es basada en la muerte de Jesús en la cruz y la recibimos por gracia. Y es bueno dar ofrenda y darse de voluntario en la iglesia, absolutamente. Pero porque Él pagó el precio y porque Él lo ha hecho y ha cumplido, viviré de acciones de gracia y caminaré y haré esas cosas porque Él me ama, no para hacer lo que me ama. No estoy ganando parte de ese amor. Y a menudo les hago preguntas a cristianos o gente que no está seguro de hacerse cristiano y me dicen: No estoy seguro porque he hecho errores.
Y les digo, pues, ¿cuánto de eso crees que está basado en las obras buenas que has hecho? ¿Crees que es el 90% de la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz, y 10% de tus obras, o 50-50? Tenemos que entender que es el 100% de la obra de Jesús en la cruz que ofrece salvación. No somos Dios en carne humana. No podemos tomar nuestros pecados. Pero lo que hacemos es respuesta de la gracia de Jesús. Todo ya fue pagado, 100%, y ahora vivo de gratitud y alegría y lo sigo y camino con Él. Así que oremos una vez más. Mientras pensamos del hecho de que Él murió, todos los reinos celestiales han sido transformados. Únase conmigo en oración. Señor Jesús, oramos y te damos las gracias que tú ya has ganado la victoria, que todo se ha cumplido. Señor, oramos que tú nos haces entender que no vamos a pasar más tiempo tratando de ganar tu amor. Fue ofrecida a nosotros y no vamos a pasar más tiempo tratando de añadir lo que ya hiciste en la cruz, porque Jesús, tú hiciste la obra, ya está terminado. Señor, que pasemos nuestros tiempos, nuestros días, toda nuestra energía en respondiendo a este gran regalo. Que tú lavaste nuestros pecados, que tú tomaste nuestra vergüenza, que tú nos llamas tus hijos y tus hijas, que somos herederos de la victoria que tú ya has ganado y que todo se ha cumplido. Solo respondemos regocijándonos y dándote gracias. Señor, y mientras nos preparamos para acercarnos a la mesa, para tomar la Santa Cena, Señor, acércatenos. Señor, apárcete en nuestro apartamento, en nuestro hogar, en nuestro tráiler, donde sea que estemos. Tal vez alguien está manejando y está en carretera. Señor, que se orille, Señor, para que pueda tomar la Santa Cena juntos. Señor, aparécete en ese momento. Y o para alguien que no tiene pan o galleta o jugo o vino o nada para tomar la Santa Cena, Señor, es solo un símbolo. Que ellos experimenten tu presencia como si lo tuviesen enfrente. Porque Jesús, tú estás allí. Tú eres el que hace la comunión poderosa. Señor, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras tomamos la Santa Cena este Viernes Santo, quiero compartir unos pensamientos, unos porqués. Porque hemos recibido a Jesús, Él nos invita a la mesa. Si hemos recibido a Jesús y hemos venido a la cruz y confesado nuestros pecados y Jesús nos ha perdonado, Él dice, esta es la mesa del Señor. Lo que significa es la mesa de todos aquellos que sus pecados han sido borrados. Si eres un seguidor de Jesús, pido que tú te reúnas con Jesús en este momento, porque su cuerpo fue quebrantado. Podemos ser uno. El pan que rompemos nos recuerda del cuerpo quebrantado de Jesús. Y porque ha sido quebrantado, Él nos dice, ahora los puedo hacer uno, porque yo he pagado el precio. Y porque su sangre fue derramada, la sangre de la copa es un recordatorio de la sangre derramada de Jesús. Porque su sangre fue derramada, podemos entender que nuestros pecados han sido lavados. Somos limpios. Así que escuchen las palabras de Jesús en Mateo 26. Silencien su corazón y escuchen. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, toman y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella, todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les invito a que tomen lo que tengan en su casa. Es un recordatorio del cuerpo de Cristo. Y este es solo un recordatorio. Los elementos no importan. Lo que importa es lo que representa. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Así que tomen eso. Y mientras toman del pan, recuerden su cuerpo quebrantado. Recuerden la grandeza de su amor. El precio que pagó. Tomemos el pan juntos.
Señor Jesús, te damos gracias por tu cuerpo quebrantado. Gracias por el precio que pagaste. Ayúdanos a recordar este gran regalo, el precio que pagaste, la grandeza de tu amor. Y ahora si toman la copa, recuerden su sangre derramada. Recuerden el precio que pagó. En la Biblia dice, sin la sangre derramada no hay perdón de pecados. Y Jesús dio su vida de amor por usted. Tomemos de la copa juntos. Jesús, gracias por tu sangre derramada, por morir por nosotros, tomando nuestro pecado. Y gracias por lo que ya has cumplido mientras tu cuerpo fue quebrantado y tu sangre fue derramada y tomaste nuestro lugar en la cruz. Te damos adoración, te celebramos, te glorificamos, Jesús, y te damos gracias por que tú estás con nosotros en este momento. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.